El director de prestaciones médicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Humberto Azuara Forcelledo, dio a conocer que las enseñanzas que se darán en el primer Congreso Académico Internacional otorgarán un soporte a más de 1 millón de atenciones que se dan de forma anual en el ICET y a 200.000 pacientes que ingresan. De la mano de todo el personal que integra la institución, los conocimientos se verán aplicados para la mejora en la calidad y calidez. Azuara Forcelledo expuso que de este universo de pacientes al año los ven hasta 90 veces debido a su padecimiento. Llegan en el entendido que de los 200.000 pacientes solo asistimos a 122.000. El resto son jóvenes sanos que no nos visitan y promueven su salud muy bien. Y bueno, de estos 122.000 que sí se atienden, hay más de 1 millón de atenciones. Hay pacientes que vemos hasta 80 y 90 veces al año, como son los pacientes nefrópatas que requieren de hemodiálisis 3 veces a la semana y atenciones de urgencia, ¿no? Bueno, nos vamos arriba de las 100 atenciones al año. Raúl Espinosa, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.